Viene a ser suspendido, no por la roja, sino por la quinta amarilla. Quinta amarilla. Claro, jugó contra Albion, es decir, se perdió, que ahora de memoria no le recuerdo, pero se perdió el encuentro, volvió contra Albion y ahora es expulsado. La pelota la va tomando Renan, sector izquierdo, se viene Uruguay, Montevideo la juega para Maxi Noble, sector izquierdo, empatan sin goles, juega con 10 Uruguay. El centro, Alonso de cabeza, al medio está... ¡Gol, Madel! ¡Gol! De Uruguay, Montevideo, apareció Gianni Badel en la acción en la cual Progreso se queda con 10 hombres. La aprovecha Uruguay, Montevideo, para que el golpe anímico sea el doble, para que el baldazo de agua fría venga en partida doble para el gaucho del Pantanoso. En el medio apareció Badel para mandarle al fondo del arco, para soñar con el liderazgo en la segunda división profesional. Y en el minuto 6 del segundo tiempo pasa a ganar el equipo celeste de Pueblo Victoria, y en el grito clásico de acá Uruguay, Uruguay Montevideo 1, Progreso 0, el 19, Gianni Badel, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. El desconcierto generalizado llegó a favorecer a Uruguay Montevideo, una jugada espectacular entre Roldán y Matías Alonso. Tomá la voz, dame la mía, habilitación para el número 23, que de cabeza intentó vencer a Lucero Álvarez. La pelota termina pegando en el palo y le quedan los pies de Alonso nuevamente, que habilita al medio, ingresando desde el segundo palo Gianni Badel. Pone el primer tanto del partido para Uruguay-Montevideo. En un momento realmente importantísimo del juego, porque Progreso se había quedado con 10. Se pone en ventaja el celeste. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app, por Carve Deportiva 1010 AM y por nuestro canal de YouTube Sport Más. Igualmente, señoras y señores, y en este momento, ¿cuánto estamos? En 31. Bueno, empató el récord Carlos Techera, ¿eh? El guardameta de Uruguay Montevideo, Carlos Techera, que en este momento está sentido y claro el grito de olé, 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 Carlos, haciendo alusión a Carlos Techera, al guardameta del equipo de Uruguay Montevideo. ¡Qué campaña del golero, Mauri! Hace historia Carlos Techera y hace historia Uruguay Montevideo. Ahora el golero menos vencido en cuanto a cantidad de minutos dentro del fútbol profesional aquí en nuestro país. Realmente espectacular a la marca que acaba de acceder el número 13, de una campaña realmente fantástica en lo individual, pero sí tendrá que agradecerle mucho a sus compañeros por lo que dieron en defensa, por cómo jugaron en estos 11 partidos y pico. Y vaya las felicitaciones no solo para el arquero de Uruguay Montevideo, sino para todo el celeste de Pueblo Victoria, que se mete con esto en la más rica historia del fútbol uruguayo. Multiobras, trabajos de altura, refacción de frente, fachadas y medianeras, impermeabilización de azoteas y cubiertas, pinturas interior y exterior, WhatsApp y Telegram de Multiobras 093-818-818. Señoras y señores, la pelota la va tomando Progreso. Lo aplaude la gente a Carlitos Techera, porque sabe que el récord está cumplido y tiene que hablar, que quiere seguir de largo el guardameta de Uruguay Montevideo. La pelota para Federico Puente, contra el sector izquierdo, la juega largo y potente, la va a ir a buscar ahora recién ingresado al sector derecho, pero revienta Lucero Álvarez con última acción en busca de la pelota. Francisco Duarte lo va quedando para Maulera, la experiencia la plantó en la mitad de la cancha para copiar la pelota, jugó para la torre para el Rebeca, un hombre relojito en el lateral derecho, siempre parejo, va jugando la pelota ahora para que la tenga Romero contra el sector derecho, para la presión otra vez del futbolista número 25, Francisco Duarte con la pelota para la torre para Rebeca, va jugando la pelota al fondo, cuando otra vez al grito de olé, 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 Carlitos haciendo alusión a Techera, sale de las graderías del conjunto de Uruguay Montevideo, cuando levanta la pelota en la torre buscando a Francisco Duarte la dejó para la torre, sector derecho, gana Uruguay Montevideo 1-0, gol anotado por el futbolista Badel a los 6 del segundo tiempo. Ya se fue retirado a los 5, fue expulsado Maximiliano a los 22, Joel Poizo está con 9, Progreso es lateral que va a tomar sector derecho, Rebeca para Uruguay. Olé, 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 Carlitos. Calufe, tu mini shopping en el corazón del Paso Molino. Compras, paseos y servicios con más de 50 locales comerciales. Cobro de facturas, retiro de dinero, cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas. En Agraciada y San Quintín, Calufe, un lugar diferente para vos.
Señoras y señores, la pelota va a ir a buscar contra el sector izquierdo Progreso. El que mete el cuerpo es Mario García, la fue a buscar Colmán. Acusan un golpe en la mitad de la cancha, la tiene Colmán, va rebando Rebeca. Va jugando la pelota para Federico Puente, buena pelota para Noble. Sector izquierdo, se viene Uruguay Montevideo buscando el segundo, gana 1-0. Estamos promediando los 33 del segundo tiempo, la tiene Noble, se mete al medio. Ya jugó para el remate de derecha, rebotó en el pecho. Tilto con Maldonado, rebote. ¡Gol! ¡Gol! Montevideo, Francisco Duarte, un guiño al cambio de Bogosian, cuando el equipo insistía por derecha, insistía por izquierda, pero no estaba preciso en el último toque, lo mandó a la cancha, al 25 para la finalización, y a los 35 minutos del segundo tiempo, para confirmar que Uruguay-Montevideo termina la primera fase en zona de ascenso directo, y festeja Pueblo Victoria, Uruguay-Montevideo 2, Progreso 0, el 25, Francisco Duarte, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Era cuestión de puntería, era cuestión de que aproveche Uruguay-Montevideo los espacios que Progreso iba a dejar en el fondo. Lo tuvo en una primera instancia Francisco Duarte con un remate que rebotó en el toco Maldonado y en el rebote Pancho. No perdonó, remató de derecha. Con el empeine bien apretado al palo más lejano de Lucero Álvarez, que no tuvo reacción. 2-0 que se ajusta mucho más al trámite de lo que fue este segundo tiempo. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app, por Carve Deportiva 1010 AM y por nuestro canal de YouTube Sports Más. Y la pelota la tiene Noble, va jugando para Federico Puente, que se fue por línea final Caballero y el centro en el córner, termina rechazando Matías Alonso, le va quedando la pelota para Maciate que levanta el centro, van cortando de cabeza, le va a quedar igualmente la pelota para que la juegue larga para Noble, va para Noble, tengo el tercero, va Noble, está el tercero, Noble, es para gritarlo, enganchó Notable, parece grítelo, parece grítelo, parece grítelo, ahí está, afuera, afuera, el remate de Noble, la parábola de la pelota no dio la curva precisa y necesaria, fue estupendo lo de Noble, era el tercero y era un golazo, Mauricio. La jugada fue muy buena, porque cuando parecía que perdía la pelota, la terminó abriendo Maximiliano Noble para, con un movimiento, sacarse de encima a Nicolás Rodríguez y también a Lucero Álvarez, que había salido de forma desesperada a cortar el contragolpe. Abrió hacia la derecha, remató con arco libre desde 40 metros el número 17. La pelota no llegaba nunca al arco del gaucho, se terminó perdiendo sobre el costado derecho. Se viene Progreso al centro, Adamo, Progreso, Valentín Adamo es el goleador del equipo, ingresó en el entretiempo y en la final, en la postrimería del encuentro con un centro al segundo palo, lo encontraron bien perfilado, es el premio para el equipo gaucho que con 9 en todo el segundo tiempo lo mandó al fondo del arco, 49 minutos del segundo tiempo, Uruguay Montevideo 2, Progreso 1, el botija préstamo de River Plate, Valentín Adamo, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Cuando a un delantero le pones la pelota en el pie, cuando a tu goleador, a tu referencia de área lo asistís como corresponde, pasan este tipo de cosas. Primera pelota que le ponen con claridad a Valentín Adamo, que había entrado para jugar los segundos 45 minutos. Centro perfecto de Mario García, ingreso por la derecha del número 17 que definió y le da una incertidumbre importante al final del partido. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app, por Carve Deportiva 1010 AM y por nuestro canal de YouTube Sports Más. Vos estás lejos, Rodri.